buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Cooperación regional. Profesionales del Instituto Colombiano Agropecuario realizaron una capacitación en el Laboratorio Nacional de Referencia del SENASA. Claves para soja y trigo. Frente a los excesos hídricos, tanto la cosecha del poroto como la siembra fina presentan dificultades en el sudeste bonaerense. Control en la Expo. Como en cada edición de la Expo Rural de Palermo, el SENASA se encargó de controlar el estado sanitario de los equinos ingresados al predio. Espacio agroimpositivo. Esta semana el especialista Alejandro Larrudé brinda detalles sobre la solicitud de exclusión de impuesto a las ganancias para productores en emergencia agropecuaria. Comenzamos con las noticias de esta mañana. Profesionales del laboratorio del Instituto Colombiano Agropecuario realizaron capacitación en metodologías diagnósticas en el Laboratorio Nacional de Referencia del SENASA. Profesionales del laboratorio del Instituto Colombiano Agropecuario se capacitaron en metodologías diagnósticas en el Laboratorio Nacional de Referencia del SENASA. En esta oportunidad nos visitaron dos profesionales del INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, y nos visitaron a través de un proyecto de cooperación que se realizó conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Oculto de nuestro país. Es un proyecto de cooperación bilateral y en el proyecto lo que se hizo en esta etapa es dar asistencia y capacitación en lo que son los métodos de análisis y las diferentes metodologías analíticas que se aplican en el plan de control de residuos en alimentos de origen animal que tiene implementado el SENASA y nuestro laboratorio. El entrenamiento formó parte de un intercambio científico-técnico que se desarrolla en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Sur, Sur y Triangular. Este programa es un instrumento de política exterior, por medio del cual la Argentina, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, promueve iniciativas conjuntas de cooperación técnica con otros países, mediante mecanismos de asociación, colaboración y apoyo mutuo. Tenemos un trabajo equivalente, cada uno enfocado en la realidad de su país, con sus problemáticas, y aplicar los conocimientos que cada uno tiene en cada uno de su laboratorio, después para llevar el trabajo de todos los días. El laboratorio del SENASA es considerado de referencia a nivel mundial para distintas enfermedades por la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Las exportaciones de ovoproductos sumaron en el primer semestre de este 2016 1.820 toneladas, marcando una caída del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones de ovoproductos acumularon en el primer semestre de este año 1.820 toneladas, acusando una caída de 12% en relación a igual periodo de 2015, con un valor FOB de 11,5 millones de dólares, según datos oficiales. El principal producto de los envíos es el huevo entero en polvo pasteurizado, con 1.310 toneladas de enero a junio, seguido por la yema de huevo en polvo, con 249 toneladas. De acuerdo al último registro del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que contempla el análisis de enero a abril de 2016, la producción argentina de huevos con destino a industrialización fue en ese periodo de 374,9 millones de unidades, un 5% más que en 2015. Japón, Rusia y Dinamarca son los principales destinos de los ovoproductos argentinos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que en junio se redujo un 3,7% la brecha entre el precio de los productos agrícolas en góndola y lo que recibe el productor en origen.
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa informó que el índice IPOD, que mide la diferencia entre el precio de góndola y el que se le paga al productor en origen, se redujo un 3,7% en el mes de junio. Sobre una canasta de 20 alimentos, la entidad determinó que el precio promedio de los productos agrícolas se multiplicó por 5,2 veces en junio, mostrando una leve reducción de la brecha frente al valor de mayo. El sexto mes del año es el segundo donde la brecha se reduce, y los dos productos con mayores disparidades de importes en este periodo fueron la pera y la naranja. También se advierten marcadas disparidades en la manzana roja y la mandarina. En cambio, los productos donde menos se multiplicaron los precios fueron la papa, la berenjena, el tomate de ensalada y el pimiento rojo. De acuerdo al informe, si se promedian los precios de todos los alimentos, el productor recibió en junio el 25,2% del valor que pagó el consumidor en góndola, mostrando un incremento mensual leve en la participación del agro en la cadena. Aunque los precios al consumidor continuaron subiendo en el mes, la caída suave de la diferencia responde a un mejor reacomodamiento en los montos al productor. Nuestros primeros saluditos de esta mañana de nuestro Facebook para Patricia Rossini de Rosario, Roberto Zurita de San Nicolás de los Arroyos, para Hugo Mancilla también de Rosario, Juan Martín Álvarez de Rolón y para Jorge Ferreiro de Tandil. Un beso grande a todos ellos. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero TV y la producción de material vivo es una de las aristas más relevantes de la apicultura. Pedro Mequia lleva adelante un criadero apícola de la zona centro de Carrilobo, en la provincia de Córdoba, y produce reinas, reinas fecundadas, núcleos y paquetes de abejas con calidad certificada. Yo empecé con unas muy poquitas colmenas, que de hecho cazaba enjambre. Y después fui entrando en el mundo de la abeja, fui comprando mis primeros libros, fui leyendo, y como me gusta siempre ver algo nuevo, investigar un poquito, y soy un poquito inquieto, entonces empecé a ver el tema de la cría de reinas. Y hice mis primeras reinas y ahí entonces empecé con el tema. Ya empezaron algunos productores que necesitaban algunas reinas, vendeme. Consigo mi primera madre pura, digamos, de criadero reconocido. Y bueno, empecé de esa forma más o menos todo mi trabajo y lo que armar todo mi criadero, ¿no? El criadero básicamente en este lugar que estamos es multiplicación de reinas, hacemos la celda y luego hacemos reinas fecundadas. Se vende celdas por un lado y también vendemos reinas fecundadas para los apicultores que las necesitan. Y por supuesto también hacemos lo que es núcleos y paquetes, que es para ya vender familias nuevas, ya multiplicando. Nosotros multiplicamos material que nos manda el Centro de Mejoramiento del PROAPI. Para certificar este material tenemos un control que lo hacen técnicos que vienen a hacer visita, nos revisan colmena, nos ven las marchas de las colmenas, el manejo, la parte de registro que tenemos que llevar, cómo manejamos las colmenas con el tema de los tratamientos, el no uso de antibióticos. Entonces, eso nos permite, cuando nos dan, el técnico ve que los trabajos están bien orientados, nos permite a nosotros certificar que ese material es apto para la venta. Un buque uruguayo transportó 477 toneladas de arroz desde el puerto de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, como parte de un proceso de integración regional con el vecino país. Un buque uruguayo partió del puerto entrerriano de Concepción del Uruguay con un cargamento de 477 toneladas de arroz con destino a Montevideo. Desde la estación fluvial informaron que la operatoria busca consolidarse como parte de un proceso de integración con el vecino país en el marco de una nueva transacción comercial por el sistema de envío en contenedores. Según indicaron, esta modalidad se concretaría a partir de ahora cada 15 días, con posibilidad de
incrementar el volumen enviado. Asimismo, el Ministerio de Agroindustria de la Nación informó que la operación del buque Provincias Unidas es consecuencia directa de la decisión del gobierno argentino de suprimir el decreto número 1108 que prohibía los transbordos en puertos y barcos uruguayos, algo que los operadores consideraban en conflicto con las buenas prácticas comerciales. Para la próxima semana se espera la llegada al puerto entrerriano del ultramarino Panamá Meloy, que cargará 10.000 toneladas de arroz en cáscara a granel de cooperativas correntinas y entrerrianas y las llevará a Panamá. Nuestra primera foto para compartir esta mañana la dejaba Jorge Villamonte en nuestro Facebook de Pampero TV y nos muestra la estación del tren de Torcuato Gilbert en Entre Ríos. Con más noticias en esta mañana de Pampero TV y con el objetivo de proteger las producciones cítricas en Entre Ríos, el INTA Concordia entrega yemas y plantines de porta injertos para que viveristas produzcan plantas cítricas certificadas. El material vegetal que se ofrece proviene de plantas monitoreadas por el INACE y el SENASA. Nuestra zona, que comprende también el sur de Corrientes y norte de Entre Ríos, es la principal zona productora de cítricos, especialmente de dulces, en lo que es Argentina. Anteriormente se producían las plantas lo que se denominaba campo. Lógicamente esas plantas llevaban un ciclo de 3 años producirla. Con la aparición del HLB fue lo que en cierta medida llevó a la obligatoriedad de producir las plantas de citrus bajo cobertura. Y el periodo, lógicamente, es mucho menor. Al estar en un ambiente ideal de desarrollo, la planta se la obtiene en 1 año y medio, 1 año y 8 meses. Producto de esta nueva resolución del SENASA, la finalidad, lógicamente, es producir yemas para el productor, en el cual él puede hacer sus propias plantas yemeras. De ahí es que sería la parte de preincremento que se le vende o se le entrega. Y también puede haber productores que pueden ir directamente a buscar las yemas ya directamente para ser injertadas. Esta yema está totalmente libre de todo tipo de enfermedad, especialmente provocada por virus, que esas enfermedades provocan atrasos, acortan la vida útil de la planta, reducen la producción y, lógicamente, el nivel productivo termina siendo bajo, muriéndose con anticipación. Enfermedades como, por ejemplo, la psoriasis ha llevado en la zona a la desaparición o a la muerte, por así decirlo, de un 5 a un 6% anual de plantas por lote. Al estar lógicamente libre de esta enfermedad, vamos a observar hoy lotes de 20 a 25 años que están en perfectas condiciones. El Instituto Nacional de Semillas y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires firmaron un convenio para el análisis de los granos de soja de la campaña 2015-2016. El Instituto Nacional de Semillas firmó un convenio con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la realización de los análisis de los granos de soja provenientes de la campaña 2015-2016 en el marco de la resolución que estableció para la entidad oficial el rol exclusivo de fiscalizar los granos ya cosechados. Según informó el INACE, el convenio establece que la Bolsa de Cereales recibirá de los operadores de comercio o las cámaras arbitrales la información relativa
relativa al producto cosechado por los agricultores a fin de verificar la semilla que le dio origen para la campaña 2015-2016. En tanto, informó que en aquellos casos en que se detecten inconsistencias entre el grano entregado y las declaraciones efectuadas, el INACE podrá instruir sumarios y publicar las sanciones correspondientes. La conformación de una red oficial de análisis de las semillas se respaldará en el fuerte incremento de los recursos del instituto, que días atrás multiplicó en hasta 5 veces los aranceles por los diferentes bienes y servicios que presta. La implementación de este sistema pone fin al conflicto entre la multinacional Monsanto y los productores agrícolas por el control de uso de la soja transgénica de la empresa. Por otra parte, el Gobierno Nacional anunció para el mes de agosto enviar al Congreso el proyecto para una nueva ley de semillas. La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca confirmó que en el primer semestre de este año se exportó desde el puerto bonaerense un 130% más de trigo que en el mismo periodo de 2015. Las exportaciones de trigo desde el puerto de Bahía Blanca registraron un aumento de 130% durante el primer semestre de este año, con generación de ingresos por más de 300 millones de dólares. De acuerdo a un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, las exportaciones pasaron de las 718 mil toneladas del periodo enero-junio del 2015 a 1,65 millones en igual periodo de este año. La entidad detalló que el saldo embarcado en la primera mitad de 2016 supera en un 60% el total de trigo exportado en todo 2015. En cuanto a los destinos, Brasil se mantiene como el principal comprador del cereal, concentrando el 27% de las operaciones, al que se sumaron demandantes no tradicionales como Indonesia, Tailandia y Corea del Sur. El reporte también destacó que, en cuanto al impacto económico, el tonelaje exportado de trigo se traduce en la generación de ingresos por más de 300 millones de dólares, con una fuerte incidencia en la economía de la región. Por otra parte, la entidad agregó que el tonelaje total embarcado de granos por las diversas terminales del puerto local en el período enero-junio sumó 5 millones de toneladas, 1.600.000 toneladas más que en igual semestre de 2015, lo que representa un crecimiento de 45%. Desde los puertos ubicados en el sur de Santa Fe parten la mayor parte justamente de las exportaciones granarias y de aceites de la Argentina con el certificado sanitario exigido por los mercados internacionales. Durante 2015, Argentina exportó más de 74 millones de toneladas de productos y subproductos granarios entre oleaginosas y cereales y más de 5 millones de toneladas de aceites. Los principales destinos de los granos argentinos fueron China, Vietnam, Argelia, Indonesia y Brasil, en tanto que los de aceite fueron India, China y Venezuela. Este tipo de exportaciones se realizan con un certificado fitosanitario otorgado por el SENASA, un documento oficial que avala que el producto no constituye una vía potencial de introducción o dispersión de plagas, según lo exigido por el país de destino. Se controla la calidad comercial y sanitaria del producto, sobre todo en lo que hace a los granos y a los subproductos, cumpliendo con las normas exigidas por el país importador en lo que respecta a aspectos fitosanitarios. Es decir, la mercadería debe salir sana y sin ningún tipo de patógeno. Del total de estos productos exportados por nuestro país, el 65% de granos, el 80% de subproductos derivados y el 95% de aceite partieron desde 23 puertos ubicados entre Punta Alvear y Timbúes, en la zona sur de la provincia de Santa Fe. Como productos granarios, principalmente tenemos maíz, soja, trigo, está saliendo algo de sorgo y muy poco de girasol. Como subproducto tenemos la harina de soja y el pellet de soja y como producto el aceite crudo de soja. La presencia del SENASA en los puertos de exportación contribuye a mantener los mercados internacionales abiertos para la producción agroalimentaria nacional.
Las malezas resistentes se generan a partir de la adaptabilidad por utilizar una única tecnología como control. Por esta razón, desde el INTA Oliveros proponen un manejo diversificado con diferentes alternativas técnicas para hacer frente a esta problemática creciente, utilizando rotación de cultivos, cultivos de cobertura y también mantener el suelo cubierto con cultivos permanentemente. La problemática de malezas actual es el resultado de un proceso selectivo, un proceso de evolución. Cuando aplicamos una determinada metodología de manera única, como única opción, habitual y frecuentemente, los organismos vivos tienen la capacidad de adaptarse. Esto hace que una herramienta química cualquiera llegue a una circunstancia, un momento en que deja de funcionar. A modo de ejemplo, podemos citar el glifosato, una herramienta que fue revolucionaria en su momento y que sigue teniendo utilidad, pero cuando aparecen problemas de resistencia o tolerancia a ella, esa utilidad se reduce y complica enormemente las tareas de manejo de malezas. Estas situaciones son todas manejables. Son todas manejables. Hoy existen alternativas técnicas para manejar cualquier situación de malezas, pero hay que aplicarlas alejándonos del modelo clásico, el modelo que durante 20 años fue exitoso. Si intentamos utilizar estas estrategias, que son distintas al glifosato, hay que utilizar, además de herbicidas, otros métodos no químicos que complementen a los herbicidas, como por ejemplo la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura, la implementación de arreglos espaciales competitivos. Muchas de las malezas de semilla pequeña, una de las mejores maneras de manejarlas es haciéndole sombra y manteniendo el suelo permanentemente cubierto con cultivos. Esa es una de las mejores maneras de manejar y más simples de manejar estos problemas y en muchos casos también más rentables. Como en cada edición de la exposición rural, el SENASA se encargó de controlar cada uno de los animales ingresados a la expo, verificando que estuvieran acompañados por la documentación correspondiente que avale su estado sanitario. Hasta fin de mes se realiza en el predio ferial de Palermo la 130 exposición de ganadería, agricultura e industria internacional, en la que, entre otras actividades, los visitantes pueden observar a casi 3.000 animales de distintas especies. Como en cada exposición de este tipo, el SENASA se encargó de controlar el ingreso de cada uno de los animales, verificando que estuvieran acompañados por la documentación correspondiente que avale su estado sanitario. En el caso de los equinos, los profesionales del organismo permitieron su entrada a la feria luego de verificar la libreta sanitaria equina o pasaporte, los certificados con los análisis negativos a las pruebas exigidas y de las vacunas aplicadas. Para el control de un equino que entra a la sociedad rural es controlar el despacho oficial que consta del DTE, donde figura la cantidad de animales, el acta de constatación que le hace el veterinario oficial, que tiene que figurar las vacunaciones obligatorias, encefalomielitis equina e influenza, y las vacunaciones específicas que se piden para la sociedad rural, que son adenitis y rinoneumonitis. Además, se constata en la libreta el diagnóstico de anemia infecciosa equina, que tiene que tener 60 días de validez máximo, y se identifica el equino a través de la reseña, y en este caso se puede ver, el animal tiene un microchip puesto, figura el número de microchip. No obstante, para prevenir cualquier inconveniente, durante toda la muestra, el personal del SENASA estará realizando controles periódicos para corroborar el estado sanitario de los animales. Fernando Jiménez nos dejaba esta hermosa postal de una casita en el Maitén, en Chubut.
continuamos con más información en esta mañana de Pampero TV y también seguimos compartiendo dos experiencias territoriales con valor agregado que se desarrollan en las provincias de Mendoza y Buenos Aires. Bueno, nosotros somos una empresa radicalmente familiar que comenzó con el fraccionamiento de las aromáticas de frutas secas y vinculado a través del INTA, pudimos vincular más de 20 productores de distintos rubros, desde nueces, desde pasas de uva, aromáticas como el orégano, romero, tomillo, tomates secos. Entonces, vincular a todos esos productores para en conjunto poder fraccionar con una máquina envasadora de tres costuras el producto terminado para la góndola. En esta ronda estamos presentando lo que es el tomate deshidratado en rodajas de 100 gramos, el orégano de 100 gramos, de 25 gramos, junto con el tomillo, el romero, todo envasado en 20 gramos y según el tipo de packaging. La nuez con cáscara entera de 250 gramos, nuez sin cáscara pelada de 100, pasas de uva de 100 gramos y ciruela deshidratada, descarozada, por medio kilo. Es el envase más grande que tenemos ahora, pero todos son envases fraccionados para el supermercado o venta a distribuidores para el mercado. Este grupo se formó en el año 2009 y se llamaba Hongos del Oeste. A partir de la experiencia esta de empezar a trabajar en grupo, del grupo de cambio rural, nos fuimos conociendo y terminamos armando la cooperativa Aldea, que se funda formalmente en el 2012, pero en realidad el grupo venía trabajando con bastante anterioridad. Nosotros producimos todo lo que son hongos frescos, ciruela, shiitake, portobelo, champiñón, y después tenemos las versiones de esos mismos hongos secos, en escabeche, en polvo, como productos con mayor valor agregado de esos mismos hongos, y en conservas, ¿no? Y la primera impresión que nos da la gente, bueno, le llama la atención el diseño, que hemos diseñado con el envase, con los productores en conjunto también, para que llame la atención y bueno, y obviamente el producto en sí llama por sí mismo, por eso hemos puesto muestras para que la gente deguste y pueda llevarse una impresión de lo que es el producto dentro del envase. Yo tengo la gran alegría de, como me dedico a los hongos hace casi 20 años, voy viendo cómo va cambiando el conocimiento de los hongos por el público. Entonces, venir a una exposición como esta y que la gente diga, ah, qué linda la círgola, qué linda los shiitake, que ya lo va conociendo, es muy gratificante, porque hay que explicar mucho menos, la gente los conoce, los adoptó, los ve, los compra, digamos, se venden solos de alguna manera. Antes había que explicar mucho más. Digamos, la gente que prueba los hongos después los adopta en su dieta, y eso es importantísimo. Y esto representa principalmente para nosotros el producto que se elabora en Mendoza, principalmente en el Valle de Uco, principalmente, que a través de los productores que no pueden llegar a estos stands en forma particular o con la mercadería granel, podemos fraccionar todos los productos de estos productores, siempre haciendo una selección idónea de todos los productos que sean relativamente de la misma calidad, y poder llegar a exhibirlos y presentarlos como en nombre de cada uno de ellos. La puesta en marcha de proyectos de piscicultura en la región centro del país obliga a los productores a incorporar distintas tecnologías para adaptar la actividad al clima y los recursos disponibles en cada zona. En Entre Ríos, la combinación de sistemas intensivos y extensivos puede potenciar la producción. Lo que está pasando y lo bueno de Entre Ríos particularmente, que no tiene una historia en la actividad de la piscicultura, es que los productores al ver estas tecnologías están buscando la combinación y la que más puedan adaptar y desarrollar. Las tecnologías que están disponibles en este caso son tres. Una es tecnología de sistema extensivo que se basa en hacer la piscicultura en piletones hechos en excavaciones de tierra, donde la intervención del hombre y el manejo está acorde a la carga de peces que tiene ese lugar. Entre Ríos tiene muchos sistemas naturales y artificiales que pueden ser un gran potencial para el desarrollo de esa actividad. Después está el sistema de jaulas, que son jaulas que se construyen de diferentes medidas, con una malla donde los peces no salen de esas jaulas, y esas jaulas se colocan dentro de espejos de agua existentes, naturales o artificiales, y es un sistema intensivo, donde ya la mano de obra del productor, la atención de alimentación
y la inversión empiezan a tener un papel diferente de los sistemas, del sistema anterior extensivo. Y el sistema superintensivo, donde se ha desarrollado esta tecnología en países con carencia de agua como Israel o países árabes, fundamentalmente, donde todo el agua es, que tienen los peces se hacen en pequeños tanques de 4, 5, 10 mil litros y todo el agua se tiene que retirar, filtrar, calefaccionar y volver a colocarla dentro de del estanque que tiene donde están los peces y se denomina superintensivo. Aquí no solamente el esfuerzo financiero y económico es muy alto, sino el nivel tecnológico de bombas, filtros y determinadas capacitaciones del personal para poder llevar adelante esta actividad. Entre Ríos, al ser una zona templada climáticamente, donde los inviernos son marcados por algunas heladas y las temperaturas del agua pueden llegar por debajo de 10 grados, que normalmente esa temperatura ya afecta a la sobrevida de los peces, ellos buscan esta combinación, posiblemente un sistema superintensivo para el invierno, para la reproducción y para la primera etapa de cría, y luego sistemas extensivos para la producción y el crecimiento de los peces que puedan ser en jaulas o en piletones, digamos. Dedicado históricamente a la producción avícola, el productor de Entre Ríos, Pablo Marzó, decidió diversificarse y comenzar con la cría de peces de granja. Venimos de la producción avícola, entonces nos interesa todo lo que sea producción de carne y vimos como una alternativa potable producir peces, más que nada por todo el desarrollo que hay en el NEA, toda la zona del Chaco, Misiones, Corrientes, hay mucha producción de peces y nos gustó la idea de traer hacia nuestra zona este tipo de producciones. Nosotros estamos arrancando desde la reproducción en el sistema superintensivo, hacemos el alevinaje y hacemos lo que llamamos la primer recría, que vendría a ser llevarlas a un tamaño suficiente como para que puedan ser liberados a estanques abiertos y no se ven afectados por ejemplo, acá está una zona ribereña, por los biguá o por cualquier otro tipo de aves que les puedan llegar a alterar el consumo y también de depredarlo. Entre 200 gramos y 300 gramos cuando llegan a ese peso, se los liberan acá a este estanque para llevarlo al peso comercial. Teniendo en cuenta que estamos en una zona templada donde los peces son afectados por la temperatura ambiente para poder lograr la producción, lo que nosotros tratamos de hacer es, en invierno, mantener los peces dentro del sistema intensivo y en verano soltarlos hacia los estanques. Básicamente no hemos visto grandes diferencias en cuanto a los sabores, si son criados en cautiverio o si son capturados de río. Las diferencias tienen que ver con el tamaño y con el tiempo. Básicamente acá lo que se quiere ofrecer es algo que el ama de casa lo pueda preparar fácil en su casa, que el restaurante le sirva, presentar un plato del mismo tamaño, igual. Como esto es totalmente orgánico y natural, no hay básicamente grandes diferencias con lo que es de pesca. Y a su vez, por una cuestión de la sustentabilidad, porque acá estamos produciendo, no estamos haciendo una captura de río. Y eso la gente lo valora. Más saluditos en esta mañana desde nuestro Facebook para Bruno Ortiz de Rafaela, para Iván Maldonado de Coronel Dugrati en Chaco, para César Oxarán de General Rodríguez, Claudio Gueno Mil de Lomas de Zamora y Cristian Tejada de La Rioja. Un beso grande a todos ellos. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero TV y el SENASA brinda detalles de las bondades de la harina de soja e informa sobre el récord de exportaciones durante los primeros 5 meses de este año. La harina de soja es rica en proteínas, vitaminas y minerales. Mucho más saludable que la harina común, los nutricionistas suelen recomendarla para personas que tienen un alto colesterol en sangre. Este agroalimento contiene más de un 35% de contenido proteico y es considerado un antioxidante natural, ideal para la elaboración de productos de panadería y repostería. La incorporación de harina de soja a la panificación tradicional mejora el producto final. Incrementa el balance biológico del producto y lo hace más fácil de digerir. Suele utilizarse como complemento dietario, pues carece de gluten.
Según datos del SENASA, en los primeros 5 meses del año 2016, Argentina exportó 11.282.935 toneladas de harina de soja, lo que representa un 38% más respecto a igual periodo del año anterior. Los principales destinos fueron Vietnam, Indonesia, Polonia y España. Argentina se encuentra entre los primeros puestos en producción y exportación de harina de soja, lo que reafirma a nuestro país como uno de los proveedores de agroalimentos más importantes del mundo. El exceso de agua presenta dificultades particulares tanto al cierre de la cosecha de soja como para la siembra de trigo o cebada. Desde el sudeste bonaerense brindan algunas claves para transitar esta semana si anticipan que la oportunidad puede darse para quienes consigan trigo de buena calidad, y para esto es fundamental atender a una correcta nutrición del cultivo. Un otoño complicado en lo que hace a la posibilidad de recolección del cultivo de gruesa, que en alguna medida va a afectar la continuidad con la fina que se viene, ¿no es cierto? Seguimos con dificultades de la recolección de soja, con los riesgos que implica. Tenemos sojas que se están cosechando con cerca de 20% de humedad, que es bastante, que con dificultades porque se van manchando, el costo del secado que implica una reducción de los ingresos del productor, concretamente. La cuestión de la calidad de la soja como un problema. Acá el productor avanza la cosecha porque tiene como riesgo que cuando salga el sol o se den condiciones de que esté seco, pueda desgranarse. La recomendación tiene que ver con una regulación lote a lote y hora a hora, estar permanentemente controlando, y creo que nadie más que el productor siguiéndolo y el propio contratista o quien tenga máquina haciendo una permanente regulación, va a lograr la mejor cosecha posible en un contexto donde la cosecha no va a ser de buena calidad. La siembra de trigo y cebada se ha visto atrasada. Todavía estamos a tiempo, nos quedan 2 meses para sembrar, pero las recomendaciones es estar pendiente de entrar al lote lo antes posible, tener la logística armada, proveerse la semilla a tiempo. Es un buen momento para hacer una buena nutrición de los cultivos porque tenemos mejores expectativas de precio que el año pasado, una mejor relación insumo-producto, está la posibilidad de conseguir algo de calidad como ventaja de precio, por lo tanto busquemos y nutrir bien con nitrógeno como para tenerla de base mínimamente. Hemos tenido estos últimos años muy mala calidad de trigo y la expectativa es mejorarla. Concretamente, la nutrición de nitrógeno necesaria hasta el macollaje alcanza con el fosfato diamónico, con el nitrógeno que tenemos en el fosfato diamónico y parte de lo que tengamos en el suelo. Aunque este año, por las condiciones de humedad, es probable que cuando hagamos los análisis de suelo nos den bajo, pero todavía incluso va a ser suficiente como con lo que dé fertilizante, más lo que tenga, como para llegar a principio de macollaje sin necesidad de fertilizar. A partir de ahí, con un análisis adecuado, con análisis de suelo, poder definir claramente la magnitud de fertilización en función del potencial de rendimiento del lote. Nuestra última foto de esta mañana para compartir la dejaba Silvana Moronta en nuestro Facebook de Pampero TV. Son los viñedos en San Juan, lo que ella nos quería mostrar. Seguimos acompañándolos en esta mañana de sábado aquí en Pampero TV y también continuamos compartiendo experiencias de valor agregado en el territorio, como el caso de la Asociación de Productores del Hoyo en Chubut y la cooperativa bonaerense El Nuevo Amanecer. La asociación es un grupo de 120 productores a cuales la provincia les ha bajado herramientas
y con esas herramientas se ayudan a pequeños productores a cultivar la tierra, tierras que no se podían cultivar por falta de herramientas o de medios los productores. La asociación se dedica a hacerle con precios módicos, a hacerles toda esa elaboración de tierra para que se pueda producir. Nosotros pertenecemos a la asociación, pero nosotros nos dedicamos a los pavos, pavos blancos de pechuga ancha se llaman. Hacemos todo el proceso del pavo, desde recibimos pavitos bebé, los criamos, allí en el hoyo vendemos carne fresca y elaboramos escabeche, que es lo que hemos traído a la exposición. La historia de esta cooperativa surge después de que los empresarios nos abandonaron dos veces y la única alternativa que quedaba en el 2012 fue armar una cooperativa. No sabíamos lo que era una cooperativa, no teníamos nada para arrancar. Así que generamos nosotros mismos producción, generamos nosotros durante un año completo, trabajamos gratis adentro de las dos plantas que tiene esta cooperativa, una en Tandil y una en Mar del Plata. Y hoy arrancamos con 700 litros de leche por semana y hoy somos líder en la zona. Arrancamos 72 socios, hoy somos 100. Calculamos que son alrededor de 700 a 800 familias que viven de esto. Nosotros hoy lo que trajimos a la exposición es toda la línea de quesos, más los dulce de leche y los caramelos. Y bueno, falta traer la leche, el dulce de leche, los yogures, los postrecitos, los flan, la manteca y la ricota, que también lo produce esta cooperativa. Lo que les ha gustado más es que no está muy fuerte de vinagre, o sea, de que se alcanza a sentir el gustito de la carne de pavo. El pavo no se conoce mucho, entonces eso es lo que a la gente le llama la atención, porque vos le decís escabeche de pavo y te dice, ¡ay, nunca lo probé! Y la verdad que hago mal en decirlo, pero con muy buenos comentarios. La reacción de la gente cuando ve nuestros productos le trae recuerdo de lo que era antes el amanecer, el ex amanecer. Entonces, como que todo el mundo buscaba estos productos o buscan estos productos. Y bueno, un par de clientes que ya han pasado por acá degustaron y sabían que no habíamos perdido el sabor o las mismas costumbres que teníamos nosotros antes. Es la primera vez que venimos a una feria de esta magnitud. Así que bueno, con un montón de expectativas y bueno, hasta ahora cumpliéndolas. Somos la primera vez que venimos, la primera vez también que esta cooperativa enfrenta una exposición como esta, un desafío muy grande. Y bueno, es algo que habíamos luchado estar en este lugar acá porque bueno, se nos abren muchas puertas para seguir creciendo, que la cooperativa lo está necesitando. Nuestros últimos saluditos de esta mañana de nuestro Facebook de Pampero TV para Juan José Rodríguez de la Criolla Santa Fe, para César Ardiles de Salta, Virginia Gaiga de Concordia, Germán Gioso de Almafuerte, Córdoba y también para Guillermo Aracena de Jujuy. Un beso y un abrazo grande a todos ellos. Nosotros seguimos con la información en esta mañana y pasamos ahora al espacio agroimpositivo junto al especialista Alejandro Larrude. Hoy en Espacio Agroimpositivo vamos a tratar el certificado de exclusión de retenciones de ganancias a productores agrícolas. A partir del 7 de julio de este año, a través de un procedimiento especial, podrán solicitar el certificado de exclusión de retención del impuesto a las ganancias los productores agrícolas, que además de encontrarse en estado de emergencia y desastre agropecuario, con el correspondiente reconocimiento por parte de la AFIP, se encuentren incluidos en el Registro Fiscal de Operadores de Grano, es decir, en el RFOG. La solicitud del mencionado certificado de exclusión se efectuará a través de la página web de la AFIP, seleccionando la opción Solicitud Certificado de Exclusión de Retención del Impuesto a las Ganancias por Emergencia Agropecuaria. Una vez realizada la solicitud, el sistema emitirá un comprobante como constancia de la admisión de la solicitud para su tramitación. Posteriormente, el sistema efectuará determinados controles a efectos de verificar que el solicitante se encuentre incluido en el RFOG y, a su vez, reconocimiento de AFIP por parte del Certificado de Emergencia Agropecuaria. Los productores no se encuentren comprendidos en alguna de las causales de exclusión. Dentro de las causales de exclusión podrán ser
el caso de personas humanas que hayan sido querellados o denunciados penalmente. Tratándose de personas jurídicas, por ejemplo sociedades anónimas o SRL, cuyos directores o gerentes, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, se encuentren denunciados penalmente. O también que integren la base de contribuyentes no confiables, o se encuentren inhabilitados para solicitar el beneficio de exclusión o de retención y percepción en el impuesto al valor agregado por el término de un año por declaraciones juradas rectificativas a favor del fisco cuando sean igual o superior al 20% respecto de lo declarado. De no superarse dichos controles, el sistema reflejará las inconsistencias detectadas. Estas inconsistencias podrán ser subsanadas dentro de los 10 días corridos a partir del día de la presentación de la solicitud, con la documentación que le permita regularizar esa situación. Superados los controles sistémicos, subsanadas aquellas inconsistencias detectadas, AFIP va a emitir un certificado de exclusión. Esta exclusión será de carácter total por el término de 6 meses contados a partir del primer día del mes inmediato siguiente aquel en que sea resuelta favorablemente la solicitud. ¿Cuándo se pierde o cuándo concluye este beneficio de exclusión? Bueno, existen distintos factores. El primero sería cuando el contribuyente no ha cumplido con la obligación de presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y del impuesto a las ganancias, cuyos vencimientos operen durante la vigencia del certificado de exclusión. También cuando el beneficiario quede excluido del registro fiscal de operadores de granos, o bien cuando finalice el periodo de declaración del estado de emergencia y o desastre agropecuario. Comunidades criollas e indígenas que viven en los montes serán fortalecidas a través de Bosques Nativos y Comunidad, un programa que sobrepasa los 60 millones de dólares y que se desarrollará en los próximos 5 años. Es un proyecto que está ligado precisamente a lo que es la conservación y el uso sustentable de los bosques, teniendo como actores principales a las comunidades locales, ¿no? A los pequeños y medianos campesinos y a los pueblos originarios. Los bosques nativos constituyen parte de un componente esencial para las comunidades que allí se radican. Entonces, sus economías y precisamente su permanencia está ligada a los bienes y a los productos que se derivan de que los bosques se mantengan. En realidad lo que el proyecto trata de lograr es aumentar la capacidad que tienen esas poblaciones en lo que es la productividad de los bienes y servicios de los bosques. Los componentes principales tienen que ver precisamente con el arraigo de las comunidades. Este es el componente principal del proyecto y la mayor cuantía lo que hace al préstamo, que es un préstamo del Banco Mundial que asciende a los 58 millones de dólares, tiene que ver con este componente. Después hay dos componentes que tienen que ver con lo que es la participación y la capacitación de las comunidades. Y finalmente lo que hace al componente de monitoreo y fiscalización para lo que hace a la implementación de la ley de bosques. Un punto esencial es que precisamente el proyecto se apoya en lo que es la implementación de la ley de bosques nativos, que es una ley obligatoria para todas las provincias y en cuyo marco precisamente las provincias han dictado los ordenamientos territoriales que las poblaciones y demás sectores tienen que respetar. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos nuevamente el lunes a partir de las 6:30 de la mañana. Que tengan todos un excelente fin de semana y gracias por acompañarnos.